No se pierdan mi nuevo video, la peor vergüenza que me hizo pasar mi perrita Gina. Los espero por mi canal, La Cabina, link en la descripción. Todos saben lo que es Minecraft. Y si no, ¿por qué estás aquí? Tengo una larga historia con Minecraft. Cuando tenía 14 años y no pasaba nada interesante en mi vida, lo jugaba casi todos los días después de la escuela con mi hermano. Usábamos servidores como Hypixel y jugábamos Juego de Hambre, Al Escondite, Spliff, etcétera, etcétera. Nunca fui buena jugándolos, pero de todos modos fue divertido. ¿Y qué más iba a hacer? ¿Leer? Pero un día mi computadora se rompió y no pude jugar Minecraft durante una semana. Parecía una adicta pensando frenéticamente. ¡Oh Dios! ¿Cómo voy a arreglar mi Minecraft? ¡Una semana sin Minecraft! ¡Prefiero morir ahora mismo! En un acto aleatorio de desesperación, lo que hice fue escribir Minecraft en YouTube. Cuando tenía 10 años escribía Pokémon divertido en la barra de búsqueda y eso me entretenía durante horas, así que pensé, oh, esto podría funcionar. Pero irónicamente, escribir Minecraft en YouTube es lo que me hizo darme cuenta que esta plataforma era más que solo videos random que puedes compartir con tus amigos para intentar hacerlos reír y piensen que eres genial. Tiene canales y suscripciones. Y lo más importante, la gente jugaba a Minecraft. Comencé a caer por el agujero negro de Minecraft y luego YouTubers, YouTubers gamers y YouTubers animadores. Omitiendo bastantes detalles importantes y saltando muchas conclusiones, Minecraft es lo que me trajo aquí hoy. Y creo que es un crimen nunca haber podido ganar el juego. Pero decidí que eso tenía que cambiar. Finalmente quería vencer Minecraft después de todos estos años. Por respeto. Sin embargo, siendo honesta, no he jugado el juego en 6 años. Y también pensé que si lo jugaba sola no sería un video muy divertido. Solo sería yo corriendo sin hacer nada productivo. Pero también sería yo corriendo sin hacer nada productivo durante 10 horas seguidas. Decidí preguntarle a Colmy Carson si quería ayudarme. Juega mucho a Minecraft y creo que es muy divertido. Y transmite en Twitch. Así que pensé que si lo transmitía, no estaría perdiendo tanto su tiempo. ¡Qué buen plan! Por alguna razón dijo que sí. Así que saltamos a un nuevo mundo juntos. Y esto es lo que sucedió. Hicimos spawn en el mundo, y para nuestra sorpresa y suerte había un pueblo junto a nosotros. Así que estábamos charlando en la incursión cuando... Es la única razón del porqué. ¿Terminaste la universidad? No, fui por un año y luego... ¡Oh! Espera, ¿fuiste solo un año? Sí, solo me tomó 3 minutos para morir. Es lo que esperaba. Después de conseguir un botín, decidimos empezar a mirar alrededor. Yo estaba... ¡Oh! Oh sí, hay un gran barranco ahí abajo. Ten cuidado, no querrás caer. ¡Ah, no! Fue un accidente. Bueno, al menos tienes el libro. ¡Oh! Sí, tengo el libro. A salvo en mis manos. Después de esa espectacular demostración de habilidad de los dos, decidimos escondernos en el fondo del barranco por la noche y empezar a minar. Entonces no perderé tanto tiempo. Esa es una forma de pensar. Sí. Eres una pequeña pensadora, ¿no? Sí, ya me conoces, pensando. Wow, eso fue mucho más fácil de lo que debió ser. Hay algunos diamantes allí. ¿Qué? ¿Juegas conmigo? No estoy jugando. Oh, wow, oh, Dios. Wow, no hagas eso, no hagas eso. De hecho, podrías volver hacia atrás. Solo ve y cocina algo. No, no quiero decir eso como un estereotipo, ¿ok? Apuesto, ¿sabes? Tengo un plan. ¿Cuál es el plan? Puedes saltar a la telaraña. Probablemente es una idea terrible. Bastante tiempo para poner bloques antes de que... Si tú quieres hacer eso, hazlo. Debería ir a cocinar algo. Sí, creo que deberías cocinar algo. Bueno, tanto mi mamá como mi papá son de Canadá. Bien, bien. Yo nací en... Básicamente, Carson encontró múltiples bolsos de diamantes en los primeros 20 minutos de comenzar el juego. Sabía que era la persona adecuada para el trabajo de llevarme a la victoria, mientras yo hacía nada útil. Seguimos nuestra ruta obteniendo más suministros, con una conversación fascinante para acompañarla. ¿Cómo ha ido tu vida? ¿Qué? Es una buena pregunta. ¿Cómo van nuestras cosas? Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de ser... tú? ¡Ja, ja, ja!
Carson reunió suficiente obsidiana para construir un portal inferior, y como estábamos haciendo un preparativo de último minuto, tuvimos una conversación divertida sobre la crisis de identidad y el temor a perder la comprensión de quiénes somos como personas. ¿Alguna vez has sentido que poner tanto de nosotros en nuestro contenido hace que te pierdas? Sí, a veces me da miedo trabajar sobre mí misma porque tengo temor de quién sea una vez que cambie. Y luego me caí. No mueras. Estoy en la oscuridad. Y con eso, entramos al Nether. ¡Oh! Hay un color raro en el... Oye, no te vayas de inmediato. Hicimos spawn en la peor parte. No te pares ahí. Es un cubo de magma. Si te paras ahí, perderás vida. Ok, graba. Sí, así que... ¡Au! Sí, sí. Como lo que acabo de decir. No pensé que... Está bien. Así que... Hicimos spawn en medio de la lava. Sí, absolutamente lo peor. Carson trataba de acelerar el paso y salir del Nether lo antes posible, porque dijo que lo odia absolutamente. Intenté mejorar mi ánimo y mantener una actitud positiva, pero eso no ayudó. Lograremos salir de aquí. Es solo simplemente buscar... Escucha, yo odio este lugar. Como cuando estuve en el nuevo Nether, este lugar realmente me altera los nervios, ¿sabes? ¿Cuál es tu cosa favorita de ella? ¿Lo que más me gusta del Nether? Sí. No hay nada. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Corre! Odio este lugar. Lo odio tanto. Así es. Carson tenía razón. Este lugar apesta. Pero de todos modos, seguimos tratando de encontrar la fortaleza del Nether. Y para ser sincera, las cosas no mejoraron. Como el sostén de la familia. ¿Por qué se llama así? Es por la gente que era realmente pobre, allá por el 1700. Eso es como... ¡Ah! Volveré. ¡Oh, estamos de suerte! Jaden, mira ahí. ¡Oh, ahí está! Conseguimos otra fortaleza. Eso no es genial. No creo que tenga suficientes bloques para llegar allí. Probablemente no. Es decir, podríamos simplemente tomar esos bloques y luego ir. Sí, eso iba a sugerir. Oh. ¿Qué pasó? No tengo más pico. Ten. Oh, gracias. No hay problema. Todavía estás preparado. Sí. ¿Sí? Finalmente llegamos a la fortaleza. Y pensarás que entrar sería bastante fácil. Pero cuando Carson me dijo que mine hacia arriba, yo entendí minar directamente hacia arriba. Y subí sin hacer una escalera. Como un idiota egoísta. Así que en lugar de simplemente entrar a la fortaleza, esta secuencia de eventos terminó sucediendo. ¿Construyó? Mina hacia arriba. ¿Hacia arriba? Sí. Estoy confundido. ¿Dónde está tu escalera? Oh, ¿querías una escalera? Sí, así yo también podría subir. Está bien. Lo entiendo. Voy a bajar por ti. Gracias. ¡Oh! ¿Sabes cómo volver? Sí. Eso es bueno. He hecho esto antes. ¿Necesitas algo mientras estoy afuera? No sé por qué sigo pensando que puedo sobrevivir cayendo desde tan alto. Esta es la tercera vez que no aprendo la lección cuando se trata de daños por caídas. Así que empecé a correr hacia la fortaleza. Carson comenzó a juntar las varas de Blaze que necesitábamos. Finalmente llegué, pero después de unos minutos de lucha nos metimos con algo que nos superaba un poco. Oh. Oh. Esto no es bueno. Oh, estoy tan muerto. ¿Estás muerto? Sí. Está bien. Corrimos de regreso para recoger nuestras cosas. Nos escondimos en una pequeña área segura y empezamos a reorganizar. Puse antorchas para no perdernos. Genial. Bueno. Mira. Ahora corre. Esto va muy bien. Toma esto. Solo necesitábamos una o dos varillas Blaze, así que Carson decidió que era más seguro separarnos y que yo las lleve de vuelta a casa a salvo, para que pueda conseguir los últimos sin miedo de perder el progreso. ¿Podrías hacerme un gran favor y simplemente llevarlos a casa? Sí. ¿Y asegurarlos? No moriré. Contra las expectativas de todos, logré llegar. Así que genial.
Finalmente conseguimos las varillas de Blaze. Ahora teníamos que buscar las perlas de Ender para encontrar la fortaleza y juntar plumas para hacer flechas. Ya que era de día, decidimos empezar con las plumas. ¿Cuántas necesitamos? Muchas. Necesitamos muchas flechas para disparar al Ender Dragon en sus... Deberíamos cruzar a las gallinas en lugar de matar a las únicas dos que hay. No. Sí. O sea, yo lo respeto, pero es que... No, ok. Oh, mi ¿qué? Dios. La iba a traer para cruzarla. ¡Dijiste que no necesitábamos cruzarla! Era una broma. Sigue avanzando. Así que la caza de plumas continuó. Y cuando me di cuenta, me alejé demasiado mientras perseguía gallinas. Y de pronto estaba perdida en medio del bosque. Ya sabes, como un niño. Así que, ¿sabes cómo sacar tus coordenadas? Con una de las teclas F, ¿verdad? Es F3. Oh, podemos pasarnos las coordenadas. Oh, Dios, eres tan inteligente. Sí, así que si vas a negativo 24.300, encontrarás el barranco. Ok, creo que ahora voy en la dirección correcta. Estoy al 700. ¿Qué? Logré volver, no se preocupen, lo descifré. Y ahora estábamos de nuevo en el camino tratando de encontrar las perlas. Comenzó a tomar mucho tiempo, pero como estábamos en el stream de Carson, el chat nos mantuvo entretenidos. Oh, alguien en el chat dijo que lloró durante 5 días porque dejó caer la estantería sobre su rata más grande. ¡Oh, no! Eso es mucho daño para una rata. Lamento lo de tu rata mascota, pero... es gracioso. Hasta ese momento habíamos estado luchando para conseguir las perlas de Ender que buscamos durante una hora y media. Así que decidimos cambiar de método. Carson trató de intercambiar oro con los pingles, lo cual no funcionó. Pero luego tuvo una idea. Tal vez deberíamos... Pero también hay... un tipo de bioma en el Nether que genera muchos Enderman. Eso es en el Bosque Azul. ¡Vamos allá! Bueno, quiero decir que es más fácil decirlo que hacerlo. A pesar de la preocupación de Carson, decidimos que podríamos volver al Nether y simplemente ver si podíamos encontrar el bioma que se llama Bosque Deformado. Lo busqué. ¡Míralos! Son como los guardianes de... Oh, está muerto. Sí, simplemente ignóralos. Pásalos corriendo. Como hice yo. Estás en llamas. No hables de eso. Tengo algo en la mochila para cuidado. Eso. Cuidado. Cuidado es mi segundo nombre. ¡Ah! ¡Oh! Veo fuego azul. Eso es prometedor. ¿Eso es bueno? Eso creo. Spoiler. El fuego azul no era lo que buscábamos. Era un bioma completamente diferente. Y fuimos en la dirección equivocada. Estuvimos buscando por mucho tiempo. E incluso intentamos comerciar con Plingues una vez más. Por pura desesperación. La gran sorpresa fue que no funcionó. Pero cuando menos lo esperábamos... Oh, espera. Creo que encontré... el bioma azul. No lo encontraste. Hay algo azul en los árboles. ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Ese es! ¡Hey! Así que finalmente hice algo útil después de todo. Y solo me llevó 3 horas y 20 minutos. Comenzamos a cazar Enderman. Pero creo que este clip describe nuestra suerte y qué pasó. ¡Oh, hay dos! Sí. Doble problema. Los mataré con flechas. ¿Estás bromeando? Bueno. Apesta. Eso apesta. 30 minutos y 20 Enderman después teníamos las perlas. Así que buscamos el camino de regreso a casa. Lo cual fue muy difícil porque viajamos una distancia bastante larga hasta el bosque. Y estuvimos semi perdidos por un tiempo. Pero luego... Ok. Oh. ¡Oh! ¡Mis antorchas! ¡Tus antorchas! ¡Hicieron algo! ¡Demonios! Cuando pusiste esas antorchas allí, legítimamente pensé que, ¿sabes? Nunca le daríamos algún uso. Y ahora, mira quién fue el estúpido. De vuelta a la base, comenzamos a hacer los preparativos finales que necesitábamos antes de partir para encontrar la fortaleza y luchar contra el dragón. ¡Oh! Eso es increíble. Después de estar preparados con encantamientos y armaduras nuevas, partimos para ir a ganar el juego. Vamos a lanzar un ojo de Ender. Ok, ¿hacia allá? Por allá. Oh, parece que vamos a golpear con el océano. ¡En bote! Súbete. Este es mi dulce viaje. Mi Lamborghini. Bote Lamborghini. Después de golpear con muchas hojas de lirio, finalmente llegamos a esta área de colinas verdes. Excavamos un poco y no solo Carson pudo encontrar la fortaleza. También encontró la sala del portal casi inmediatamente. Lo encontré. ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Te asusté? ¿De veras? Escuché un ruido y luego un zombie apareció. Ahora que ambos estábamos aquí, pusimos las cosas en el cofre, reiniciamos nuestro spawn y estábamos listos para ir. Ok. Oh.
¡Hagámoslo! Ok. Oh, ok. Esto no está... No está tan mal. Subamos de esta manera. Ok, voy a dispararle a estos tipos. ¿Puedes disparar a los que atraviesan las barras de hierro? Puedes desde abajo, así que si yo vengo de esta manera... Oh, entiendo. Omier, Omier. ¿Qué? Carajo. Nada. ¡Oh, Dios! ¡Estoy volando! Oh, está bien. Solo vuelve corriendo. Estarás bien. Oh. Bien. Ya podemos comenzar a matar al dragón. Tan solo... Wow. Ok. ¡No! ¡Oh, no, Dios! ¿Cómo hice eso? Oye, quiero que tú... quiero que tú le des el golpe. ¿En serio? Sí. No puedo contra él. Ya que es tu primera vez. Sí. Sí, no te preocupes. No te preocupes por él. Lo tengo. Puedes atraparlo ahora, desde el costado. ¡Wow! Ok, es que solo me queda un corazón. Vas bien, vas bien. Solo te falta un golpe. No puedo recibir un golpe más. Vas bien, lo conseguirás. ¡Lo hiciste! Un golpe más. ¿Cuánto falta para que se siente? No lo sé, creo que quiere relajarse. Vas bien. En este punto, Carson solo estaba viendo cómo el dragón me arrojaba por todos lados. Es gracioso, pero estoy divagando. Oh, está bajando, es hora, ok. ¡Lo tienes! Muy bien. ¡Pues muy bien! ¡La hicimos bien! Oh, me está pegando. Fue asombroso, tomemos el huevo. Quiero decir, podrías. Así es como funciona, ¿no? Puedes intentar. No. Sí. ¡Lo hicimos! Terminamos ganando Minecraft en aproximadamente 4 horas y 40 minutos. Trabajamos muy duro y creo que hicimos un genial y equilibrado equipo. Carson encontró 23 diamantes, obtuvo los obsidiana, construyó el portal inferior, tuvo la mayoría de las varillas de Blaze, reunió 11 de las 14 perlas Ender, encontró la fortaleza y el portal final, destruyó los cristales finales y dañó mucho al dragón. Yo morí 6 veces, obtuve 71 panes, encontré el bosque deformado, me perdí varias veces y golpeé al dragón 3 veces. ¡Choques a 5! Esto fue muy divertido. No sabía qué esperar al hacerlo, pero sinceramente la pasé muy bien. Y estoy muy orgullosa de decir que ahora he vencido a Minecraft. Con un poco de ayuda. Quiero agradecer enormemente a Carson por aceptar esto. No miento cuando digo que no podría haberlo hecho sin él. Bueno, quiero decir que podría haberlo hecho, pero esto funcionó mucho mejor. Así que definitivamente deberías ir a verlo en YouTube y Twitch. Genuinamente creo que es un gran tipo. Y sí, gracias por ver. ¡Asombroso! ¡Lo hicimos! ¡Genial! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Hola otra vez! Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este video. Me costó bastante, no les voy a mentir, pero la pasé muy bien haciéndolo. Gracias a Axel por ayudarme con la voz de Carson. Él es el nuevo integrante del canal, así que le damos la bienvenida. Recuerden que estoy subiendo animaciones. Pueden visitar mi canal personal, La Cabina de Jane. Además tenemos cuenta de Patreon, por si les gustaría ayudarnos a seguir con el canal. Si quieren enviar sus dibujos, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, @daptublatino. Gracias a todos por el apoyo. Recuerden que no tenemos nada que ver con la animación, solo hacemos el doblaje. ¡Saludos!